Hola, encantada de estar con ustedes. Les presentamos nuestro programa de la serie educativa Quehacer Virtual, donde promovemos, a través de experiencias de docentes y estudiantes, el lado amable de la educación. Y este programa está especialmente dedicado a fuentes clásicas y no. ¡Y comenzamos! ¿Qué hace clásico a un texto, a una obra? Básicamente podríamos hablar de tres características esenciales. La primera, por su atemporalidad o contemporaneidad del texto o de la obra, porque todavía puede decirnos muchas cosas, enseñarnos muchas cosas sobre nosotras y nosotros en distintas dimensiones de la vida. El segundo rasgo tiene que ver con este poder de reproducción o reproductibilidad y de traducción de la obra o el texto en cuestión. Por ejemplo, podemos hablar del manifiesto del Partido Comunista, pero también podemos hablar de las cartas a Sor Filotea de Sor Juana Inés de la Cruz. También podemos hablar de El Quijote de Cervantes. Podemos atender en esto su gran nivel de difusión en distintas capas de la vida social, de la vida mediática y desde luego de la vida educativa. Ahora bien, ¿cómo llegan los textos clásicos a ser clásicos? ¿Para quiénes es esto así? Bueno, podríamos decir que es así para ciertas instituciones que justamente permiten el conocimiento, la cura, es decir, el cuidado editorial de estos textos. Porque no solo son las universidades, sino que también son proyectos políticos, culturales, educativos, que justamente los estados están llamados a realizar. Y en nuestro caso, por ejemplo, tenemos clásicos que conocer, que vienen de nuestra propia tradición, como en el caso de Nezahualcóyotl. Pero vienen también futuras, nuevas generaciones de escritoras y escritores, también en la propia universidad, pero más allá de ella, en las nuevas redes digitales, donde justamente se acercan libremente a los clásicos, pero para poder proponer nuevas ideas, nuevos enfoques y nuevas formas de participación en el mundo de las letras, en el mundo de las ideas. Entonces, estos textos nos siguen pareciendo hoy muy oportunos y ejercitando nuestra imaginación para los retos que tenemos todavía como humanidad. Así que adelante con estas lecturas. A lo largo de mi formación como pedagoga, he podido conocer las posturas filosóficas de muchos autores, siendo uno de ellos Sartre, quien más impacto ha tenido tanto en mi formación personal como profesional, siendo el fundador del existencialismo ateo en Francia. Según este autor, el hombre es la primera esencia más importante para marcar su esencia, siendo que el hombre se construye y se reconstruye a sí mismo, sin que exista alguna deidad divina o concepto divino que lo limite y establezca de una manera inamovible y fija. Esto hace que el ser humano esté condenado a una libertad y responsabilidad sobre sí mismo y sobre los demás. A su vez, hace que el hombre se forme a partir de su entorno en cuanto a la conexión que tiene con los demás seres humanos y la idealización del futuro que él quiere alcanzar. Esto me ha permitido, como persona, comprender la diversidad de opciones y responsabilidades que tenemos los hombres para formarnos y reformarnos libremente, sin que exista alguna limitación y, por lo tanto, algo que nos impida mejorar cada vez más. En el ámbito educativo, me ha permitido comprender cómo la educación puede ser este medio para engrandecer y fortalecer esta libertad y variabilidad de opciones, siendo que el ser humano tiene la libertad de mejorarse constantemente si se le da la adecuación adecuada. Y en el quehacer virtual estamos muy contentos. Fíjense que en esta ocasión vamos a hablar de una temática que nos interesa a todos, fuentes clásicas y no. Y para ello tenemos aquí a Bruno. Bruno, platícanos primero que nada, ¿qué son las fuentes clásicas?
Querida Hatsuko, pues antes que nada te agradezco nuevamente esta oportunidad. Y sí, me parece que el tema es sumamente pertinente, además de interesante, porque en el ámbito educativo, nosotros como pedagogos, siempre estamos buscando fuentes que tengan una cierta autoridad, no solamente para tratar las principales problemáticas que nos sirven para comprender la condición humana, sino también para pensar lo que es la educación en sí misma. Y entonces existen estos textos clásicos que son aquellos que de una u otra manera han pues salvado el transcurrir del tiempo, que han sido además constantemente revisados y revisitados por las personas dedicadas a pensar, ¿no? Por hoy día diríamos la comunidad académica, y que de una u otra manera pues se han convertido en esta suerte de piedras de toque, ¿no? Textos entonces que tienen una autoridad, que además cobran mayor relevancia porque hay textos fuentes, hay autores que revisan a los autores, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el caso de Platón, ¿no? Por ahí se dice que toda la filosofía podría ser una nota a pie de página de los diálogos de Platón, ¿no? Entonces, Platón se convierte en un clásico, ¿no? Sí. Entonces, pero no solamente son los clásicos grecolatinos, que por ahí yo siento que a veces somos muy reduccionistas incluso en nuestra comprensión de los clásicos, ¿no? Hay otras sabidurías, otras cosmovisiones que tienen sus propios clásicos, ¿no? Eso lo sospechó e incluso me gusta mucho el caso, por ejemplo, de Vasconcelos. No sé si recuerden este libro, Lecturas clásicas para niños. Sí, claro que sí. Y aquí Vasconcelos pone a los niños a leer el Bhagavad Gita, pone a leer la vida de Buda, pone a leer el Viejo Testamento, pone a leer otros textos orientales, además de los textos que son clásicamente clásicos, ¿no? Que serán aquellos de la cultura grecolatina. Pero también hay clásicos nuevos, ¿no? O sea, clásicos de la Ilustración, del pensamiento renacentista, incluso ya más moderno, ¿no? Por ejemplo, Dostoyevsky ya podríamos decir que es un clásico, ¿no? Entonces, estos textos, estos autores nos sirven porque han demostrado su atemporalidad, porque se hacen esas preguntas que inquieren por la condición humana y además nos permiten comprender muchas de las situaciones y muchas de las problemáticas que aún hoy en día nos aquejan, ¿no? Yo, por ejemplo, pensaba en el relato, en el mito de Caín y Abel, ¿no? Que está en el Pentateuco, está en el libro del Génesis, del Viejo Testamento, y allí lo que nos refieren es que en la manera de ser nuestra como especie humana están estas pasiones que pueden llegar a ser perniciosas, ¿no? Como la envidia, el egoísmo, la malquerencia, y cómo incluso entre hermanos, que yo creo que es una de las perlas de sabiduría que están ahí, es que toda guerra, todo conflicto entre seres humanos es un conflicto fratricida, ¿no? Y cómo siempre que haya dos seres humanos compitiendo, en este caso, por el amor o el beneficio divino, ¿no? Porque lo que está allí es que Yahvé les pide que le hagan una ofrenda, ¿no? A Caín y Abel, y entonces eso genera un conflicto, ¿no? Y estamos hablando ahí del primer fratricidio, hay un asesinato, ¿no? Caín mata a Abel. Sí, y claro. También ahí podemos pensar en el cambio de la vida nómada a la vida sedentaria, ¿no? Caín es un agricultor, Abel es un pastor de rebaños, ¿no? Y también de la utilización de las herramientas, de un utensilio, que una herramienta puede ser lo mismo. Exacto. Mete vida que una herramienta de muerte, ¿no? Entonces, exacto, uno lee ese texto y dices, ah, ahí hay mucho que comprender. Uh-huh. Hola, yo soy Fernanda Samaniego, profesora de la licenciatura en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras en la modalidad abierta. Y las clases que doy pues son una sobre introducción a la investigación filosófica y otra sobre filosofía del tiempo. Entonces utilizamos a menudo fuentes clásicas y fuentes contemporáneas, y el día de hoy voy a reflexionar con ustedes acerca de la pertinencia de estos dos estilos de fuentes. Tengo aquí la física de Aristóteles para mostrarles, y en este libro maravilloso
Aristóteles define cómo entiende el tiempo. Y claro que es genial tratar de leer estas fuentes clásicas y entender, pues, en estas traducciones al español, que nos resultan a veces, pues, poco familiares, qué querían decir los autores. Pero también contamos con fuentes secundarias que nos ayudan a aproximarnos, que nos ayudan a contextualizar qué parte de la vida de Aristóteles, por ejemplo, se escribió este libro. Y pues para dar un ejemplo de una fuente secundaria, traigo el día de hoy este libro de Jonathan Bennett, que nos dice Locke, Berkeley y Hume, temas centrales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con un libro como este? Pues que para una primera vez que vamos a estudiar a un tema, a una autora, a un autor, tenemos a un experto, a una persona que ha estudiado durante 30, 40 años a los autores clásicos y que nos ayuden a entender muy bien qué está pasando, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi consejo del día de hoy? Pues que hay que combinar. Sí, desde luego hay que leer a nuestros autores clásicos. También tengo por aquí este de René Descartes, El Tratado del Hombre. Hay que leerlos, hay que intentarlo, hay que darse de topes, pero también hay que echar mano de las fuentes secundarias que nos guían en un camino que ya recorrieron otras personas antes que nosotros. Por último, me encantaría recomendar este libro que se llama Kuhn y el cambio científico, de la filósofa Ana Rosa Pérez Ransanz. Cuando estuve en la maestría en filosofía de la ciencia, tuve un curso sobre cómo cambia la ciencia según Thomas Kuhn, y nos dijeron, es muchísimo más claro el Kuhn de Ana Rosa Pérez Ransanz que el Kuhn del propio Kuhn, ¿no? Entonces también pasa esto, que nuestras autoras contemporáneas nos permiten tener versiones más convincentes incluso que los autores del siglo pasado. Muchas gracias. Y no se vayan de pinta, en un momento regresamos. Envíen sus aportaciones, me encuentran en Facebook, Instagram y X como Hatsuko Nakamura. Gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a la sección del influencer educativo. Aló, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gente bonita, gente preciosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien, espero que se encuentren fenomenal. Antes de empezar, especiales felicidades a todas estas personas bonitas que cumplen años este mes de junio, como yo. A todas estas personas que me rodean, que yo quiero mucho. Especiales gracias y felicidades a la doctora Hatsuko Nakamura, porque este mes también es su cumpleaños. Este mes tenemos un tema curioso, la verdad es que no termino de entenderlo, pero tenemos un tema curioso bastante interesante. El tema de este mes se trata de fuentes clásicas. Y no. Pero a ver, definición. ¿Qué son las fuentes clásicas? ¿Para qué nos sirven estas cosas? Y es que las fuentes clásicas se refieren a eso que suena. Solo eso. Cuando te dicen fuentes clásicas, te imaginas autores clásicos, te imaginas libros clásicos que tuvieron ya su temporada, que a lo mejor ya palmaron, pero que nos dejaron obras de bastante calidad que actualmente consideramos clásicas, que actualmente consideramos culturales. Llámense filósofos, llámense músicos, llámense artistas en general, que tienen una influencia en el presente ahora y que probablemente la tendrán en un futuro. Muchas veces tenemos un concepto muy alejado de autores clásicos, de fuentes clásicas, de lo que realmente son. El problema es cuando empezamos a transgiversar toda esta información, cuando le damos otro sentido, otro significado, o cuando directamente nos inventamos hechos. No sé si les ha pasado que nos encontramos ahí en redes sociales scrolleando hacia abajo, como normalmente lo hacemos, y de la nada encontramos una frase de estas motivacionales, inspiradoras: el hombre es sabio porque sabe manejar correctamente su dinero. Y el autor es Kant. O sea, hemos llegado a tal punto que incluso hay páginas dedicadas a esto. O sea, páginas que literal se llaman frases que X persona nunca dijo. Yo sigo
y le recomiendo mucho seguir una página que se llama Frases que Luis Miguel Nunca Dijo. Aquí tenemos varios problemas, y es que si vamos compartiendo esta información como si fuera verdad, como si fuera real, como si este autor dijo esta frase que nunca dijo, que seguramente nunca dijo, aquí también en confianza, yo con ustedes, para nuestro público que es joven, hay muchas hipocresías también, hay mucha... Y digo que somos hipócritas porque le hacemos caso a personas que llevan 500 años muertos, a nuestros papás, por ejemplo. Si hubiera una frase tallada en piedra que dijera "recoge tu cuarto todos los días", firmado por Sócrates, lo hubieran hecho, lo harían, yo lo haría. Pero si tu mamá te dice todos los días "recoge tu cuarto", no lo van a hacer. No es la voz absoluta de la verdad, no lo está diciendo Sócrates, que es un modelo a seguir. Son importantes porque nos ayuda a entender cómo evolucionamos nosotros como seres humanos. Recomiendo mucho que investiguen el tema, es muy interesante, bastantes opiniones. Les recomiendo mucho la serie catalana, se llama Merlí, sobre un maestro de filosofía y un grupo de estudiantes muy, muy juvenil. O sea, hay mucho, mucho drama, mucho chisme. Pero por lo mismo, al menos a personas como nosotros jóvenes, nos va a interesar. Espero que la pasen muy bien. Espero que tengan muy buen día. Espero que tengan muy bonito mes. Ya saben cuándo nos vamos a ver. Les mando un besito. ¡Muah! Nos vemos pronto. Bueno, para mí es muy importante la comunicación en la familia. Yo tengo un hijo y nosotros, nuestro espacio es en la hora de comida o cuando estamos un rato sentados en la sala, es muy importante la comunicación. En mi casa, normalmente en la noche es cuando nos reunimos todos y es cuando tocamos temas familiares, sociales, temas en general. Somos muy conscientes del respeto de lo que cada uno opina y de cómo piensa. Que sí, llegamos a una conclusión general, pero siempre hay respeto. Aunque yo no me diera cuenta, lo generaban, porque ellos a través de preguntas, de cómo me fue en el día a día o de qué opinaba yo acerca de algún tema que ellos quisieran saber, pues me fomentaban confianza y diálogo para expresar mis emociones, mis sentimientos y mis pensamientos. Dense el tiempo de escucharlos, de que ellos se sientan importantes para nosotros, porque si no, nosotros no los hacemos partícipes de nosotros. Ellos buscan afuera donde sí les ponen atención, y ya cuando nos queremos dar cuenta ya es demasiado tarde. Entonces rescatemos nuestra comunicación con nuestros hijos. Pues yo los invitaría a que tengan más comunicación, así sea que tengan muy poquito tiempo, toquen temas muy importantes en la familia y sobre todo que haya respeto. Bueno, yo escuché que el carácter de una persona, sobre todo desde los niños y niñas, se forja en los diálogos en familia, es decir, desde las comidas, desde la hora de la cena o en la mesa, ¿no? O sea, siempre ahí cuando hay un intercambio de ideas, se forja el carácter. Entonces creo que es importante que desde niñas y niños, los adultos o personas ya grandes, podamos generar este tipo de espacios para que sí puedan forjarse una personalidad y un carácter de adultos. Existe un libro escrito por la doctora Hatsuko Nakamura, 7 claves para educar, donde nos dice que 33 minutos al día son suficientes para hablar de lo bueno, lo malo, lo importante y relevante que sucede con nosotros. Y en mi casa, o en mi caso al menos, sucede mucho que solemos preguntar cómo nos fue o lo que hicimos, pero no profundizamos más el cómo te sentiste, cómo procurar la salud mental. Y considero que es un tema muy importante. De hecho, me puse a pensar que realmente sí, no lo hacemos, y es algo fundamental como ser humanos, porque de eso rigen mucho nuestras decisiones, cómo nos sentimos y cómo actuamos y cómo pensamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Oye, Bruno, por favor, termina de recapitular lo que nos estabas diciendo y también respóndenos, ¿para qué me sirve estudiar a los clásicos? Pues sí, Hatsuko, creo que ya reflexionando sobre esto, hacia donde podemos ir encauzándonos es no solo a reafirmar que es necesario seguir visitando a los clásicos
porque nos siguen diciendo sobre nuestra manera de ser, sobre las distintas posibilidades que somos en tanto que especie, en tanto que comunidades y en tanto que individuos, pero sobre todo nos sirven siempre y cuando asumamos una perspectiva crítica y nos atrevamos a reinterpretarlos, porque si no los reinterpretamos, entonces nos estamos condenando a repetir una y otra vez esas estructuras que dan configuración al mundo en el cual vivimos, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en un ejercicio de reinterpretación de un mito clásico, de un relato clásico, que es el que hace Paula Farc en este textito maravilloso, El Matriarcado. Ajá. Paula Farc se casó con la hija de Marx, ¿no? Y vivió en Cuba. Es un filósofo de primera, que además no es muy conocido. Y él en este texto revisita el mito de Medusa, por ejemplo, ¿no? Y ahí lo que él nos dice y nos muestra es que lo que pasa con Medusa, por ejemplo, Medusa fue violentada por Poseidón, un dios patriarcal, y fue violentada en el templo de Atenea. Y Atenea castiga a Medusa y la condena y la convierte en este monstruo, ¿no? Que más sabemos que el monstruo muestra aquello que no queremos ver de nosotras mismas como personas humanas. Entonces Medusa es la primer víctima revictimizada por una diosa que no tiene madre, porque Atenea, recuerden, nace de partenogénesis y la cabeza es Zeus. Y Atenea no solamente es la diosa de la sabiduría, es la diosa de la guerra. Y es una diosa que en un acto de justicia es completamente injusta porque hace un juicio patriarcal contra Medusa. Entonces, si nos atreviéramos a revisitar y a reinterpretar el texto de Medusa, podríamos empezar a construir nuevos símbolos, ¿no? Nuevos símbolos que nos ayuden a construir un país y un mundo no patriarcal, no machista, no misógino, donde Perseo, que asesina a Medusa cuando Medusa no le hizo nada a Perseo, no sea un héroe. Donde el hecho de que Atenea sea el símbolo de muchas facultades de filosofía y letras a lo largo y ancho del mundo se pueda cuestionar. Y entonces también entender, ¿no?, por qué fueron símbolos que representan a la ley, a la justicia, a qué tipo de mundo responden estos símbolos y cómo incluso estos relatos pueden seguir cuestionándonos y pueden seguir ayudándonos a avanzar en aras de construir un mundo más justo, más libre, más diverso, más plural, ¿no? Entonces, digo, ahí lo que estamos viendo es que revisitar los textos clásicos y reinterpretarlos sigue siendo una tarea vastísima, infinita, riquísima, a la cual no podemos renunciar en tanto que personas interesadas, no solo en la educación y en la cultura, sino en la construcción propositiva de un mundo donde quepamos todas y todos. Excelente, Bruno. Muchas gracias por tu participación en El Quehacer Virtual. Muchas gracias, Chico. Pues ya llegando como conclusión a esta conversación, a este programa que hemos dedicado a la importancia de los clásicos, lo que se podría decir es que sigue siendo pertinente estudiar los textos clásicos en tanto que son una ventana a la sabiduría antigua y además a la sabiduría que distintos pueblos han ido desarrollando a partir de la pregunta quién quiere por la condición humana. Y en ese sentido, los clásicos nunca se van a agotar como una fuente de sentido que además nos puede ayudar a comprender las problemáticas que actualmente nos siguen aquejando y que no son muy distantes de aquellas que se han vivido en siglos anteriores. Por ejemplo, yo pensaba en el texto Hacia la paz perpetua de Kant, que es un texto clásico, que es un desideratum, donde Kant un poco plantea este deseo y esta convicción que tiene de que el ser humano, en tanto que sea racional, se dirigirá siempre hacia la construcción de una cultura de paz, hacia una paz perpetua, porque se dará cuenta de que la guerra es no solamente indeseable, sino que es perniciosa. Y en ese sentido, de manera crítica, pensaría que esa visión es un tanto ingenua, porque Kant no sospechó que la guerra iba a devenir el principal negocio y uno de los principales motivos de comercio. Kant pensaba que la guerra, en tanto que
iba a ir en contra de los negocios y del comercio entre las naciones en algún punto terminarían por no entrar en conflicto entre ellas. Entonces ahí yo diría que es importante ver cómo Kant tiene una idea que nos busca dar una propuesta en la construcción de la paz, pero también hacerlo desde una perspectiva crítica que nos permita encontrar incluso dónde hemos fallado al momento incluso de pensarnos como especie, como pueblos, incluso como seres racionales. Pues sí, que, querido Bruno, si pudiera yo ahora compartir mi opinión sobre este texto de Kant hacia la paz perpetua, creo que estaría de acuerdo contigo en general en que sigue siendo útil leerlo y que hay que ser críticos, ¿no? Pero mi crítica y la utilidad que yo veo en el texto pues son distintas a las tuyas. La crítica que yo haría al texto de Kant es que, en efecto, no pudo y no podía, ¿no? Porque esto pasa con los clásicos, no podía prever en aquel momento cuál iba a ser como el desarrollo económico de la humanidad. O sea, no lo pudo ver, a pesar de ser, para mí, un genio de la talla de Isaac Newton, o sea, como pues de las personas que han marcado a la humanidad al poder notar nuestra humildad como agentes que conocen el mundo, ¿no? O sea, tengo la mejor opinión de la inteligencia de Kant, pero no era suficiente para adivinar el futuro. Entonces, pues, ¿cuál es la crítica? Pues su falta de visión futurista. ¿Y cuál es la felicitación que yo hago a ese texto? Pues que plantea preguntas que son vigentes, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas? Si debo respetar a la nación vecina cuando me doy cuenta que su ética es distinta a la mía, ¿la respeto o no la respeto? Si queremos construir cosmopolitamente un mundo de paz en donde todos podamos convivir, pues parecería que tendríamos que ponernos de acuerdo, ¿no? Y lo que hemos notado pues es que eso no ha sido posible, ¿no? Pero la pregunta es vigente. La pregunta es vigente en los conflictos que el día de hoy están pues generando guerras en nuestro mundo. Y por eso hay que seguir leyendo a los clásicos, porque sus preguntas nos permiten analizar la realidad actual. Y llegamos al final de nuestro programa. Vamos a escuchar ahora nuestra frase. En la naturaleza humana está el mal. Por ello, hay que hacer un esfuerzo para instaurar la paz. Gracias a esta frase que nos hace notar que sí tenemos que trabajar por construir la paz, porque no llega sola. ¡Ánimo! Si yo puedo, tú también puedes. Todos podemos. ¡Hasta la próxima!